gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online, no pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando, bueno, Victoria 2 con, bueno, el Imperio Romano. Muy bien, chicos, lo hemos dejado luego de apretar el botón que básicamente nos da un montonazo de cores en, bueno, en toda Francia, en, bueno, Bélgica, en partes de Alemania también, interesante eso. Como sea, vamos a ir en contra de Francia y vamos a llamar a todos mis aliados. Vamos a llamarlos acá y ¡pum! Como pueden ver, lo más importante es que se haya metido Alemania, sinceramente. Y vamos a dejar que ellos hagan la invasión, sinceramente. Quiero decir, ¿para qué? No he olvidado de poner tropas defensivas. Ah, bueno, ¿qué se lo va a hacer? Voy a ignorarla, sinceramente. Es más fácil dejar que ellos hagan el trabajo duro. yo soy el líder, ¿no? Sí. Ah, y miren, puedo poner el botón para agregar todos los cores. Ok, básicamente eso significa que en vez de tener que ir como con 50 guerras para meter cada uno de los cores, puedo simplemente tenerlo todo en esta guerra. Ahora, se preguntarán, ¿por qué antes no me dejaba? Sinceramente no lo sé. Me acabo de dar cuenta que puedo aprovechar y ir en contra de, bueno, Suiza, más que todo porque, bueno, estos tipos están en la esfera de Alemania. Originalmente no los ataqué por eso, pero ahora Alemania está de mi lado, así que puedo simplemente atacarlos. sí, me parece que esta es la mejor idea, la verdad. Vamos a empezar a mandar tropas por acá. Oh, miren, me están atacando, mejor que mejor. Acá los estoy atacando yo. Esto no es bueno. Sí, aparece que los estoy atacando yo y eso no me gusta nada, de nada, de nada. Vamos a mandar tropas acá y esto acá a Bern. Pero ¿puedo correr, por favor? Me parece que no puedo huir. No. Bueno, por lo menos no está tan mal eso. Por lo menos podemos huir, es algo. Esto lo mandamos a Geneva, entonces. Esto lo mandamos a Neuchâtel, supongo que se pronuncia. No estoy seguro, pero bueno, da igual. Estos tipos están empezando... Creo que están empezando a invadir mis territorios. Sinceramente lo prefiero así, cosa que ellos se diviertan invadiéndome. Acabo de atacarlos. Eso es malo, eso es muy malo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a atacar acá. Cuando estos terminen vamos a mandarlos al territorio de... ¿Cómo se llama esto? De Basel. Ahí, Basel. Y cuando ganemos esta batalla de acá... creo que nada más me queda un territorio, que es este territorio de... Este es Zurich, ¿no? Sí, esto es Zurich. Y luego me quedaría Lucerne y ya estaría. Ok, sí, creo que esto va a salir bien, creo, espero. A ver, vamos a mandar tropas acá, porque estos tipos no parece que les esté yendo muy bien. Y luego de eso, simplemente... es que claro, me están atacando un montón estos tipos. Vamos, por favor, ríndanse rápido, que me harían el trabajo mucho más fácil. Ahí, muy bien, muchísimas gracias, juego. Dios santo. Por cierto, las pantallas de carga y todo eso se están moviendo mucho más lentas. Se nota que básicamente ya estamos. Ya han pasado un montonazo de tiempo, pero bueno, es lo que es. Ganamos esa batalla, muy bien. Vamos a mandar esta Lucerne. Y con esto deberíamos poder terminarlo, espero yo. Muy bien. Vamos a mandar esto, yo qué sé, por acá para terminar esta batalla. Ahí, excelente. Y solamente queda tomar lo que es la capital. Ah, no, también queda eliminar estas tropas de acá. Y voy a mandar más tropas acá para que se tome más rápido, sinceramente. Que ya saben cómo es la cosa, mientras más tropas hay, más rápido se toma. vamos, chicos, terminen de tomar el territorio de Zurich y ya le podemos dar la paz. Ahí, muy bien, proponemos la paz, aceptarían. Tenemos básicamente toda Suiza. Y ahora, pum, le proponemos la paz a Francia, aceptamos y pum, tenemos toda Francia. Excelente. No tengo idea de qué está pasando. Literalmente, Alemania sufrió una revolución por lo que vi... Y luego lo empezaron a atacar un montón de países. Bueno, por lo que veo... Sí, no, o sea, Alemania está en caos, así que voy a aprovechar... Sí, sufrió una revolución y por eso eliminó la alianza. Voy a aprovechar, supongo. O sea, no sé qué pasó, no sé qué hicieron los... ¿Y ahora qué le pienso? ¿Ustedes no eran un títere? Dios santo. ¿Qué les pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué revolución hubo que hizo que Alemania colapsara de tal manera? Dios santo, qué horror, ¿eh? bueno, da igual, tampoco me molesta tanto. De todos modos, esto técnicamente me viene bien a mí, ¿no? Como sea, voy a empezar a invadir, básicamente. Vamos a mandar las tropas a Berlín, ¿por qué no? Uf, Dios santo, parece que no tienen ejército. ¿Qué les pasó a los alemanes? Yo había visto que había habido una crisis donde está involucrada.
Austria-Hungría y Ucrania y creo que también, bueno, la Unión Soviética y luego Alemania. Pero no sé qué pasó, no sé quién la ganó porque estaba, bueno, la verdad estaba creando tropas y no estaba prestando mucha atención. Como pueden ver, creé un montón de ejércitos para mandar a estos territorios de acá, ¿no? Para cuando invadamos Francia, así que no estuve prestando mucha atención, pero Dios santo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué invasión hubo que destrozó de tal manera Alemania, Dios? No, un momento, Serbia está... Ish, Serbia está del lado de los... Por supuesto que los serbios están del lado de Alemania. Yo qué sé, vamos a mandar esto acá. Vamos a poner Craftsmen en Sicilia, ya que está. Y vamos a empezar a invadir también Serbia, supongo. Serbia me estaría dando la paz. Serbia es el líder de la guerra. Uy, Dios. Vamos a añadir Valonia, ya que está. Es nada más 10 de Warscore, supongo, así que tampoco debería ser tanto. Dios santo, no puedo creer lo lastimados que está Alemania. O sea, bueno, lo puedo creer, pero Dios santo. O sea, Alemania colapsó casi totalmente, Dios. Bueno, como sea. Oh, no, Bélgica adquirió Valonia. Oh, bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¿Me darías Alsacia-Lorena? Sí, me la darían. Bueno, es algo, supongo. Dios santo, uy, encima se independizó Prusia, Dios santo. Muy bien, chicos, vamos a ir en contra de la comuna de Francia. Y por cierto, sí, no sé qué le pasó a Alemania. El colapso fue absoluto, por desgracia. Bueno, por desgracia, no sirve, pero me da pena. Como sea, vamos a tomar primero que todo el territorio de Provence. Oh, en serio, 100% de Warscore. Ay, Dios, esto va a tardar un tiempo. Esto va a tardar, bueno, qué se lo va a hacer. Vale la pena totalmente. Oh, y hablando de valer la pena, ¿puedo llamar a Britain? Sí, puedo llamar efectivamente a mis amigos los británicos. Que sí, me dieron una alianza, otra vez. Bastante divertido. Un momento, ¿quién está atacando a quién? Creo que ellos me están atacando a mí, ¿no? Sí, efectivamente, yo los estoy atacando a ellos. ¡Ah, qué lástima! Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Detesto cuando eso pasa, pero bueno. No sé si seguir atacando acá sea buena idea. No, sí, parece que estoy ganando. Ok, vale la pena. Vamos a mandar... Ah, no, iba a decir mandar tropas acá, pero no. Ya está, ya las mandaron los tipos estos. Francia, nada, qué paz blanca ni qué paz blanca. Estamos bastante cerca de lograr lo que quiero. O sea, básicamente, mis cores. Bueno, no son mis cores. Nunca, bueno, eventualmente van a ser mis cores luego de la asimilación, ¿no? Pero... más que todo lo quiero, primero que todo, para tener por fin el territorio de Córcega. Y segundo, porque va a hacer que la frontera sea un poco mejor. Y ¡pum! ¡Excelente! Como pueden ver, la cosa mejoró sustancialmente. Bueno, vamos a conquistar el territorio de Bélgica. Ya se lo venían mereciéndose bastante. Vamos a restaurar el orden. Vamos a mandar todas mis tropas por acá. Esta lo mandamos para acá, esta lo mandamos para acá. Y sí, por cierto, tiene un montonazo de tropas los belgas. Más que todo porque están... Oh, pregunta, ¿puedo llamar a estos tipos? Sí, puedo llamar a Netherlands para que les hagan un ataque en dos fronteras, ¿no? En dos frentes, o sea, los de Netherlands los atacan por el norte, yo los ataco por el sur. Y bueno, gano, básicamente. Que es lo importante, ganar. ¿Y cómo vamos con todo esto militar? Vamos a... No, esto no es militar, esto es industrial. Vamos a tomar cosas industriales, eso sí, me viene bien. Vamos a tomar el territorio este de Luxemburgo, muy bien. Vamos a tomar Spa. ¿En serio se llama Spa? Interesante nombre. Como sea. Vamos a mandar estas tropas también acá para por fin eliminar el ejército belga. Que la verdad ha estado dándome bastantes problemas, por lo que veo. O sea, están bastante resistentes. Irónicamente, como en la vida real, los belgas fueron bastante resistentes en las guerras mundiales. Pero interesante lo resistente que están siendo estos tipos, como sea, vamos a mandar estas tropas acá para eliminarlos. Esto acá. ¿Este es un ejército individual? Sí. Ok, Bélgica ya me daría la paz. Pum, anexamos a Bélgica. Y miren qué bien que se ve. Podríamos ahora apretar el botón para... sinceramente yo diría reclamar los Balcanes. Me parece que es lo mejor, sinceramente. Dios santo, Polonia, formal, Polonia, Lituania. Y pregunta, ¿dónde ganaría Cores? Ganaría Cores en Serbia, en Bulgaria y en Grecia. Sí, me parece justo. Grecia, ¿estás aliado con alguien? ¿Estás en la esfera del Reino Unido? Vamos a ir primero... Sí, vamos a ir en contra de Grecia. ¿Por qué no? No tiene muchas tropas, que digamos. Y si se mete a Reino Unido, bueno... tampoco va a ser muy complicado. No es como que Reino Unido sea muy fuerte y tal. A ver, ¿se va a meter a Reino Unido? Nada, no se metieron. Básicamente saben que la alianza que tenemos entre nosotros dos es más importante que, bueno, proteger a su aliado, ¿no? Ni siquiera es un aliado, simplemente es el miembro de la esfera. Así que tiene sentido que me dejen hacer un poco lo que quiera. Mandamos las tropas ahí. Miren qué bien, los estamos ocupando totalmente.
tomamos Kabbalah, tomamos, ¿cómo se llama esto? Dedegach, qué nombre más raro. Bueno, como sea, proponemos la paz y ¡pum! ¡Excelente! Y ahora, sí, vayamos a por, yo diría que sí, vayamos a por Serbia, rapidito. vamos a ir mandando las tropas. Y por cierto, sí, ya sé que básicamente tengo un montón de gente que está básicamente sin trabajo. Es lo que pasa, chicos, no es mi culpa. O sea, esto está pasando pura y exclusivamente debido a la cantidad de territorios que estamos conquistando, que todavía no he podido administrar correctamente con el tema de hacer fábricas y todo eso. Como sea, vamos a restaurar el orden. Alemania tal vez se meta. Alemania se metió. Ok, eso lo hace un poquito, entre comillas, un poquito más complicado. Recuerden que Alemania no está en una muy buena posición, que digamos. Ah, voy a llamar también a Netherlands, ya que está. ¿Cuántas tropas tienen? Tienen 15. Uy, Dios. Lo que no sé qué es lo que les pasó. Sinceramente, no tengo ni idea de qué les pasó a los tipos estos, pero se nota que muy bien no les está yendo. mejor para mí, obviamente. Mejor para mí que un enemigo tan fuerte como es Alemania le esté yendo mal, pero bueno, aún así me da un poquito de pena, porque me gusta mucho Alemania siempre, entonces es triste cuando les va tan mal. De cierta manera es un poco decepcionante, no una guerra épica ni nada, simplemente fue el colapso de Alemania, lo cual sí, fue triste al fin y al cabo, pero bueno, es lo que es. Esto lo mandamos acá, esto lo mandamos acá, ustedes lo mandamos por acá, esto por acá. ¿Alemania está haciendo algo? No, pero los británicos sí. Me encanta como el trabajo duro lo están haciendo ahí los británicos, Dios santo. Ustedes les mando a Pancebo y ustedes lo mando a Por. Y vamos a ver. Dios santo, miren cómo están peleando ahí los serbios para retomar sus territorios. El líder de la guerra creo que debe ser Serbia, ¿no? Sí, efectivamente Serbia, porque Alemania está media colapsada. Vamos a ver. Ya deberíamos poder darles la paz, ¿no? Sí, efectivamente. Alemania encima va a pagarles reparaciones de guerra. Y bueno, ¡pum! Lo vamos a ir dejando por acá, chicos. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.